alguna manera, cómo es que plasmas esa energía, cómo es que le das esa vitalidad, que tú digas, bueno, tal compositor, tal autor, trae esta canción y yo le voy a dar vida como María José. No, yo creo que la canción tiene que tener vida por sí misma. Y porque cuando una canción nomás no te vibra, o sea, aunque la cante quien la cante, o sea, la canción está, ¿no? Entonces, a mí no me importa quién sean las canciones, de verdad, no me importa que sean un autor desconocido o de autores conocidísimos. He dicho que no a canciones de autores muy conocidos, y he dicho que sí a canciones de gente que no ha tenido canciones con ningún otro artista. Yo creo que las canciones hablan por sí mismas. Cuando tú escuchas una música te vibra, te late el corazón más fuerte, te lleva una energía, y yo soy así. O sea, escucho las canciones y si no me vibra, no me vibra, pero no la descarto luego, porque hay veces que uno no está en el ánimo, ¿no? Y desechas canciones muy buenas nada más porque andabas ese día, no sé, hormonal, o yo qué sé, ¿no? Se nos da a las mujeres.